Trabajo con María Elena Morató. Muchas gracias, María Elena. Muchas, muchas, muchas gracias, Tote. Yo parlaré una miqueta en català, però també quiero expressar-me en castellano, porque sé que esta charla va a llegar a muchas, muchas personas, ¿vale? Aquí estamos unos cuantos. Quiero agradecer enormemente, li vull agrair a Tote, a tota la feina, tot el recorregut que ha fet per que avui nosaltres estiguem aquí, amb aquest gran festival, a prop d'una muntanya preciosa, de la muntanya del Montseny. Vull agrair-li aquesta muntanya a l'haver-me vist créixer. Jo sóc d'aquí, de Santa Maria de Palautordera, i bueno, de petiteta vaig néixer aquí. Sento cada dia més la terra, la vida de la terra, la consciència de la terra, i avui vull donar gràcies a totes les persones que estem aquí fent possible aquest primer festival de saviesa del Montseny. Tote, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Per a mi ha sido un privilegio poder estar hoy aquí y empezar con este evento. También quiero dar las gracias a mi familia, sobre todo, por todo el amor recibido, por tantos abrazos que me han dado. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado en este maravilloso viaje de descubrir lo que hoy voy a compartir un poquito con ustedes, de descubrir este médico interno. Todo ha sido un proceso. Yo estudié medicina. Todo ha sido un proceso que ahora hablaré. Quiero dar las gracias a la asociación Amics per la Pau, una asociación que empezó hace 5 años en Santa María de Palautordera, donde hemos hecho muchas actividades: Salud per la Pau, Cosmencor, Teatre per la Pau, moltes activitats de consciència, moltes activitats de despertar, que han fet que cada dia més i més persones podamos poner este granito de arena en este mundo de consciència i de atenció. Quiero dar las gracias, bien, Tote ya lo ha hecho, pero son infinitas, al Ayuntamiento de San Esteban, también al Ayuntamiento de Santa María. Quiero dar las gracias a Montseny Aventura, ¿vale?, que me puso en contacto con este evento, a personas que han participado en Activitats per la Pau. Y bueno, yo seguro que me olvido a mucha gente. Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por estar hoy aquí, y al universo entero, a la vida, al Montseny, por permitirnos este aliento, esta respiración y esta vida. Y bueno, vamos a empezar. Mi nombre es María Elena Morató, ¿vale? Yo estudié medicina y después de estudiar medicina, me di cuenta de que habían muchas más herramientas que podían ayudarnos en nuestro bienestar. Y empecé a estudiar muchas cosas. Siempre he sido muy inquieta. Al terminar la Facultad de Medicina, enseguida empecé a estudiar acupuntura. El descubrir la medicina tradicional china, una medicina que proponía fundamentalmente el ejercicio, el movimiento, el tai chi, que muchas veces nos hemos quedado con solamente la acupuntura, la agujita, pero todo lo que va detrás de esta medicina, una medicina que tiene más de 50.000 años, ay, de 50.000, no, de 5.000. Después de haber estudiado y haber sentido la medicina ayurvédica con todas las plantas, descubrir la homeopatía. La homeopatía para mí fue como un despertar de mi conciencia como médico, y de darme cuenta de la importancia que tiene nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra herencia emocional, ¿vale? Luego he estudiado cromoterapia, los colores, ¿vale? ¿Cuántas cosas hay que nos ayudan a vivir, a sentir, a respirar? Bien, ¿qué es la salud? ¿Vale? Yo sé que muchísimos de los que estamos aquí
ya hemos dado un paso más allá de la salud y estamos buscando el bienestar. ¿Qué es la salud? La salud es este estado de bienestar físico, psíquico, emocional, incluso social. Es este estado que, si lo analizamos, vamos a poder ver que es más allá de simplemente encontrarnos bien. Es un estado de felicidad. Cuando nosotros estamos enfocados y buscando la salud, tenemos que ser conscientes y empezar a transmitir esta conciencia de que la salud empieza en mí. Mas, sin embargo, y al mismo tiempo, la salud empieza en lo social. La salud, me atrevo a decir que es planetaria. El otro día estaba escuchando un comentario, un pequeño vídeo de una persona que hablaba de la conciencia del planeta en el que vivimos. Hoy estamos haciendo un evento en el Montseny, un evento a una montaña preciosa, a una montaña, a un granito de tierra de este maravilloso planeta del que nosotros formamos parte, ¿vale? Cuando nosotros buscamos este bienestar, tenemos que darnos cuenta, ya es, quiero dar las gracias de todo el gran despertar que está viendo, que me está ayudando a mí en primera persona a seguir en este camino de búsqueda interna, de búsqueda completa, de hacer, ya se habla últimamente no solo de la medicina holística, sino también de la medicina holónica. Seguro que muchos de ustedes ya hemos oído hablar. ¿Qué es la medicina holónica? La medicina holónica es aquella que nos indica que somos una parte de un todo y que, de la misma manera que dentro del océano está el agua, dentro de cada gotita de agua también está el océano. Y dentro de nosotros hay una capacidad, hay una fuerza expansiva que viene desde nuestro corazón. Bueno, vamos a seguir un poco, porque yo soy de las que me puedo estar aquí hasta las 4 de la madrugada hablando. Vamos a seguir. Despierta tu médico interno. Me gustaría que hoy nos quedáramos un poquito con este gráfico, ¿vale? Es un gráfico muy sencillo, es un gráfico que ha sido el resultado del recorrido que la vida me ha llevado, de los caminos que me ha llevado la vida en mi caso personal, ¿vale? Y me gusta mucho hablar, despierta tu médico interno, empodérate de tu salud, que seas tú, que seamos cada uno de nosotros, que seamos capaces de transmitir a cada persona que se nos acerque que la responsabilidad de mi salud está en mí. Ah, sí, María Elena, sí, yo soy mi propio médico, pero resulta que yo no sé medicina. Tú sabes medicina. Sí, yo he estudiado medicina. Mas, sin embargo, también es cierto que cada uno de nosotros somos un gran médico. Somos una gran parte de esta humanidad, de este conjunto de seres humanos que estamos despertando para encontrar un mundo mejor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Responsabilizándonos. Hace un par de añitos, ¿vale?, en Amics per la Pau, el grupo que hicimos de trabajo, de crecimiento personal, de conciencia, creamos una obra de teatro. Y la obra de teatro era A la Teva Salud, ¿vale? En esta obra de teatro, nosotros lo que hacíamos era como una especie de poner, visibilizar cosas que están ocurriendo, ¿vale? Había uno de los sketches de la obra de teatro donde estábamos las artistas, las que estábamos haciendo teatro, estábamos en una sala de espera, y en esta sala de espera a una tenía un proceso muy grave de salud, ¿vale? Había otra que se le había caído una cosa en el pie, ¡pim!, y le había hecho daño el pie,
Y había otra paciente que estaba en la sala de espera que tenía un granito. ¿Qué queríamos dar a ver en este sketch? ¿Vale? Muchas veces el propio sistema que nos está dando soporte, que nos está dando esta ayuda de bienestar, de salud, que nos está apoyando con todos los recursos que tiene, que es magnífico y maravilloso, muchas veces se queda colapsado, se queda bloqueado, porque me duele un granito y ya voy a ver qué me pasa. Responsabilízate de tu salud, ¿vale? Significa que demos un pasito al frente o un pasito hacia detrás, yo no sé muy bien, pero un pasito en alguna dirección, donde yo empiece a ser consciente de una lección que todavía no hemos aprendido. Pienso, realmente siento y realmente ojalá que cada día más en las escuelas, en las familias, en los grupos de trabajo, más y más personas empecemos a dar un enfoque a la educación de la salud, para que nuestros niños empiecen a saber que el azúcar es, les encanta el azúcar. Y les dices, el azúcar no es bueno, y te miran como diciendo, ¿pero tú qué dices? Y se te ponen chulos y te dicen, mira, tengo azúcar, ¿vale? ¿De quién es la responsabilidad de que esté el mundo lleno de azúcar? Sí, son las grandes multinacionales quizás que nos han puesto el azúcar enfrente. Pero si nosotros no compráramos azúcar, ¿qué pasaría? ¿Sabes? Entonces empezar a redescubrir, empezar a ver qué realmente yo puedo hacer. ¿Qué es responsabilidad del otro? El otro lo va a tener que descubrir. Yo no puedo cambiar al otro. Pero lo que sí que puedo es empezar a fortalecer mi propia fuerza y empezar a darme cuenta de que ahora mismo tenemos, de verdad, muchos tóxicos, ¿vale?, que están en el ambiente, que nos están enfermando. Bien, esto lo hablaré un poquito más después, pero dentro de despierta tu médico interno, vamos a tomar conciencia. Si yo quiero tener salud, si yo quiero hablar de bienestar, si yo quiero empezar a poner mi bienestar en su máximo exponente, yo debo de hacer dos tipos de trabajo. No lo puedo hacer porque tengo el micro, pero a mí me gusta mucho decir que si yo quiero aplaudir, ¿puedo aplaudir con una mano? No puedo aplaudir con una mano. ¿Y puedo aplaudir con la otra mano? Tampoco puedo aplaudir con la otra mano. ¿Qué necesito para aplaudir? Necesito las dos manos para aplaudir, ¿vale? De la misma manera, si yo quiero salud, tengo que hacer un trabajo en mi cuerpo físico, en este cuerpo que está enfrente de ustedes. Y también tengo que hacer un trabajo en este cuerpo mental y en este cuerpo emocional. Bien, para resumirlo muy, muy mucho, en mi cuerpo mental tengo que empezar a quitar toda esta programación de antigua, ¿vale? Yo sé que aquí hay grandes profesionales, que hay grandes personas que pueden hablar muchísimo más que yo, simplemente yo quiero exponerlo y hacer un pequeñito resumen, pero este pensamiento de mis miedos, ay María Elena, que tienes que dar una conferencia, ay no sé qué, no, podemos, cada uno de nosotros podemos estar aquí delante y podemos expresar lo que queremos, lo que necesitamos, lo que sentimos, podemos unirnos y podemos hacer algo muy grande, cambiando este chip, empezando a encontrar nuestro poder personal, este que cuando fuimos pequeñitos, por A o por B, por lo que sucediera, por la revolución industrial, porque necesitaban personas que estuvieran en fábricas trabajando, por lo que fuera, ¿vale? Nos enseñaron en el colegio a ser unos autómatas, ¿vale? Y tú no vales, y el que vale es tu vecino, y las comparaciones, y las culpas, y todas estas historias que se han quedado en nuestras cabezas y que tenemos que empezar a limpiar. Y ahí está el trabajo que tenemos que hacer en nuestro cuerpo mental. Pero también no es suficiente que yo vaya diciendo, yo puedo, yo soy capaz, yo sé que lo hago bien. No, también tenemos que poner esta actitud, este movimiento, este cuerpo emocional, darle la fuerza que él necesita, asegurarnos y afianzarnos, ¿vale? Y ahí estaría esta actitud positiva.
También es muy importante trabajar nuestro cuerpo físico. Esto es simplemente un esquema y cada uno lo puede desarrollar como quiera. Pero si yo me pongo enfrente de un espejo, ¿vale? Yo me veo mi cuerpo y en mi cuerpo, ¿qué tengo? Tengo una parte de mi cuerpo, el tórax, que sirve para respirar. ¿Le damos la importancia que tiene a nuestro aliento? ¿Nos paramos un segundito a respirar? ¿Somos conscientes de que lo primero que hicimos en el momento de nacer fue tomar este precioso soplo de vida, aliento, aire? ¿Somos conscientes de que la gran energía que la Tierra nos ha preparado en la evolución durante miles de millones de años, este oxígeno, este aire, que va a permitir que nosotros estemos vivos, entra de nuestro cuerpo? Respiración. Ahí vamos a poder hacer desde una meditación hasta un yoga, hasta un tai chi, hasta hacer ejercicio, hasta sencillamente sentarnos, cerrar los ojos y sentir cómo este precioso aliento entra dentro de nosotros y nos regala la vida. Este es un trabajo muy, muy importante para la salud. Muchas veces, doctora, el médico, ¿dónde está el médico? Necesito, yo qué sé, un antiinflamatorio, un ibuprofeno, me he caído, me ha pasado esto, me ha pasado aquello. De verdad, recordemos siempre, tantas veces como podamos, nuestro aliento, nuestra respiración. Empecemos a practicar a través del tai chi, a través del yoga, a través del ejercicio, a través de lo que nosotros decidamos, empecemos a practicar esta respiración, ¿vale? Luego vamos a seguir con el esquema anterior, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con que tenemos una parte de nuestro cuerpo que es el abdomen. ¿Para qué sirve el abdomen? El abdomen, ¿para qué sirve nuestro abdomen? Nuestro abdomen sirve para alimentarnos, ¿vale? Me gustaría mucho que en este esquema quedara claro. Vamos a trabajar respiración, vamos a trabajar alimentación y vamos a trabajar movimiento. La última parte de mi cuerpo, ¿para qué sirve? Para moverme. Cada una de nuestras células va a necesitar al mismo tiempo este oxígeno y este alimento. Al final, en definitiva, la energía que nosotros necesitamos para activar, para que cada parte de nuestro organismo active su propio proceso de sanación, nos va a venir dada en la mitocondria, ¿vale? No me voy a extender en qué es la mitocondria, pero la mitocondria va a recibir el oxígeno por una parte y la glucosa por otra, la respiración por una parte y la nutrición por otra. Junto con el movimiento de mi corazón, de mi cuerpo, de mi sangre, voy a poder encontrar la salud. Ahora sí, pasemos una miqueta mesca para la alimentación. Entonces, bien, la alimentación. Quiero hacer especial mención, ¿vale?, al tema de la alimentación. ¿Qué comemos? Y sobre todo, ¿cómo comemos? Yo les quiero invitar a todos ustedes a que en el día de hoy, en el primer plato de comida que nos comamos, vamos a hacer un ejercicio. Y este ejercicio va a ser, cuando yo me ponga la cuchara de comida en la boca y ya la tenga dentro de la boca, voy a permanecer en silencio. Y lo que voy a hacer es concentrarme en cómo respiro, masticando a la vez la comida. Pero no concentrada en masticar, sino concentrada en cómo respiro. ¿Cómo estamos comiendo? Hagan este ejercicio y verán lo que ocurre, es muy bonito. Siempre todo el mundo cuando lo ha hecho me ha dicho, jolín, María Elena, ahora sí, ahora puedo empezar a comer despacio. Estamos en el mundo del estrés, estamos en el mundo del corre, 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 corre.
estamos en el mundo de que no tengo tiempo y tengo que comer rápido, como este caballero que come chup, 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 súper rápido. Debemos descubrir que la mejor medicina dentro de nuestro cuerpo físico a nivel nutricional se llama saliva. ¿Cómo? Mastico mi comida, ¿vale? Lo ideal, hay un refrán por ahí que muchos de ustedes seguro que ya han escuchado, que dice algo así como: bebe tu comida y come tu bebida. ¿Entendemos? Bebe tu comida, que cuando tu comida vaya a pasar, la vayas a deglutir, se haya líquida. Incluso los líquidos que tú bebas, los envuelvas en esta saliva. Venga, vamos a seguir un poquito. Vamos a hablar un poquito de la pirámide nutricional, muy por encima, ¿vale? Pero vamos a ver que lo que nos han enseñado, cuando yo me compro una caja de Kellogg's y las pirámides nutricionales que encontramos por ahí, que nos están intentando acercar un poquito al bienestar y a la salud, porque tienes que comer fruta, tienes que comer verdura, tienen en la base una cantidad de cereales que no siempre es la más adecuada. Y hay una cosa de la que nos hemos olvidado, del agua. El agua, el primer gran nutriente, el aire que respiramos. El segundo gran nutriente, el 80, 70, 75, 80% de nuestro cuerpo es agua. Y el agua tiene que estar en la base de nuestra pirámide nutricional. Tenemos que beber, es importante que hidratemos nuestro organismo y que bebamos una gran cantidad de líquidos. Ahora bien, ¿estos líquidos a qué hora me los voy a beber? Porque tenemos otra mala costumbre, y es beber justo en la comida, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando yo estoy bebiendo en el momento de comer? Estoy estropeando mi digestión. Mi digestión no tiene jugos, mi estómago, ¿vale? Cuando yo empiezo a tener ganas de comer, cuando mi cuerpo tiene hambre, mi estómago fabrica jugos gástricos. El proceso de fabricación de jugos gástricos es muy costoso. No es fácil para el organismo y está haciendo un trabajo aquí impresionante. Ahora ya tengo todos los juguitos preparada para comerme mi primer plato, ensalivarlo y que estos juguitos gástricos lo puedan digerir. Pero ahora ocurre una cosa, y es que estoy en el restaurante y me han dicho que quieres para beber, y como algo tengo que beber, pues me tomo mi vasito de agua, mi vasito de no sé qué, lo que sea que sea. ¿Qué ocurre cuando yo bebo mientras como? Que este líquido arrastra los jugos gástricos hacia el intestino. Ahora viene la comida y mi organismo ya no la puede digerir bien. ¿Entienden? Entonces, líquidos. Tenemos que tomar muchos líquidos. Tienen que estar en la base de nuestra pirámide. Muchas frutas, no tantos cereales, proteína y aceite arriba de todo. Pero muy importante, los líquidos en ayunas, a media mañana, a media tarde, por la noche cuando te vayas a acostar, bebe durante todo el día. Pero media horita, un cuarto de hora si me apuras, antes de comer, intenta no beber. Hasta que hayan pasado 2 horas que hayas comido, ¿vale? ¿Qué comidas deberíamos de evitar? Las comidas que ahora se nos están poniendo muy de moda y cada vez más. Estamos en un mundo que tenemos que correr, el estrés, un gran inmunosupresor, un gran debilitador de todo nuestro sistema, a nivel físico, a nivel emocional. Y como no queremos estar estresados, pues ¿qué conseguimos? Comida rápida, ¿vale? Porque así al menos, pues mira, como rápido y tengo más tiempo para hacer otras cosas. Y no nos estamos dando cuenta que todo esto le está promoviendo un gran estrés a mi cuerpo físico. Vamos a seguir. Quiero hablar un poquito de la suplementación, ¿vale? Deberíamos de empezar a comer alimentos más sanos, más ecológicos, más biológicos, más de cultivo cercano, ¿vale? Más acordes con la naturaleza. Y esto que es maravilloso, yo puedo dar testimonio, me he estado 2 años viviendo en la falda del Montseny, en una masía y comiendo del huerto, y la verdad es que es maravilloso
cómo tu cuerpo se regenera, es maravilloso. Más, también es cierto que muchas veces, con la prisa, con el corre-corre que te pillo, en el momento que nos está tocando vivir, pues comemos lo que podemos y tampoco nos podemos, en castellano me sale la palabra, anaurar, ¿no? No nos podemos caficar masa, obsesionar, ¿no? En todo aquello que tenemos que hacer bien hecho. Y entonces aquí está apareciendo todo el mundo de la suplementación. Yo he estado trabajando con suplementación desde hace más de 30 años en tienda de dietética. Sé que muchos de ustedes conocen, pues, del polen, la jalea real, ¿vale? La importancia de suplementarnos, tengamos en cuenta esta mitocondria, esta pequeña gran orgánulo que está dentro de nuestra célula, que va a fabricar la energía para cada órgano de mi cuerpo. Tenemos que recordar que nosotros somos un conjunto de células. Somos miles y miles de células. Estas células, algunas forman el corazón, otras forman el riñón, otras forman el hígado, otras forman mi cerebro. Cada célula es distinta. Y dentro de cada una de estas células hay muchas mitocondrias, estos generadores de energía, estas centrales nucleares, ¿vale? Que van a tener todo lo que se llama el ciclo de Krebs, ¿vale? Ellas van a recibir por una parte este oxígeno, por otra parte esta glucosa, y necesitan tener a punto todos los nutrientes, fitonutrientes, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, minerales, vitaminas, todos estos nutrientes para que nuestra membrana celular, para que nuestra mitocondria pueda hacer todo este proceso y fabricar energía, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros también tengamos en cuenta esto. Vamos a seguir. ¿Cuándo deberíamos de suplementarnos? Yo aquí he querido poner dos fotos, no sé si se ven muy bien, ¿vale? En una tenemos cómo están cultivando a día de hoy las lechugas, las endivias, todos estos aparentemente. Las personas te dicen en la consulta, no, yo como muy bien, pero no me encuentro bien, yo como mucha fruta, mucha verdura, mucha ensalada. Sí, pero también tenemos que ir a ver cómo esta fruta, cómo esta verdura y cómo esta ensalada están cultivadas. También tenemos que empezar a ser conscientes, a tomar conciencia de que no siempre están teniendo todas las vitaminas, minerales, oligoelementos que nosotros necesitamos. Y más allá incluso, cómo están cultivando esta carne, estas vacas, estos pollos, estos pescados que ya sabemos que están llenos de sustancias que no nos van bien, no nos van bien. Y no quiero alargarme, pero vamos a seguir un poquito. Entonces sí que hoy yo también les quiero hablar un poquito de la suplementación directamente hacia nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Cada vez más los científicos están de acuerdo de la importancia que tiene el cuerpo de mantener un sistema inmunológico sano y fuerte. Y para esto, pues bueno, conocemos los probióticos, conocemos los prebióticos, muy importante el agua de mar. Hay muchísimas plantas, hay mucha fitoterapia, muy importante el sitáker, el maitáker, la equinacia. Yo hoy quiero dar un pequeñito apunte de algo que todavía no se está conociendo mucho, que son los factores de transferencia que reeducan nuestro sistema inmunológico. Vamos a la siguiente. Es una molécula, ¿vale?, que nuestra mamá nos dio en el momento de nacer, y en este momento nuestro sistema inmunológico, que está presente, pero no está activo, no sabe exactamente lo que tiene que hacer, es nuestra mamá a través del calostro, ¿vale?, que nos regala este factor de transferencia. Seguimos la siguiente. Bien, yo no me quiero alargar mucho más, sé que hoy vamos a tener un día muy, muy, muy grande. Solamente quería daros una introducción, cualquier información que queráis más, yo voy a estar por aquí durante todo el día. Quiero dar las gracias, ¿vale?, de nuevo a todas las personas que estáis aquí.
Y ahora me quiero tomar un pequeñito de tiempo, ¿vale? Hasta ahora esta ha sido pues la charla que yo les quería ofrecer. Espero que haya quedado más o menos claro. Es un resumen de todo lo que he aprendido en mi vida, ¿vale? Cómo sanarnos, cómo tomar responsabilidad de nuestra salud. Pero sí que también estamos haciendo un gran trabajo muchas personas de este pueblo, Mix por la Pau, Monseña Ventura, Tote, muchísimas personas que están aquí haciendo trabajos grandes por este crecimiento interno. Y hoy quiero dar a conocer el programa de Educación para la Paz. Es un programa que ya se ha hecho, ¿cuántas veces, Pili? ¿Cuatro veces en Santa María? ¿Vale? Esta es la quinta edición que se hace. Es un programa que va a ayudar a todas las personas que lo deseen a empezar a encontrar, a seguir encontrando, a profundizar un poquito más en este mundo interior, ¿vale? Donde tenemos que descubrir la dignidad, la apreciación, el ser conscientes, la claridad, la paz, la comprensión, la esperanza, ¿vale? Para que cada uno de nosotros podamos fortalecernos en nuestro pensamiento, en nuestra actitud, en nuestro corazón, ¿vale? Este programa se hizo el jueves pasado, el día de septiembre, el Día Internacional de la Paz, se hizo la presentación. Hoy os lo presentamos de nuevo. Empezamos el día de 9 de octubre, va a ser cada lunes, son 10 sesiones y es una actividad gratuita. Bueno, sé que todavía me quedan 5 o 10 minutitos, ¿vale? No sé si me queda un poquito más, yo puedo hablar mucho, pero sí que me gustaría no ser yo solamente la que habla, ¿vale? Si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, quiere exponer algo, quiere aclarar alguna duda, alguien se anima a levantar la mano. En la obra de teatro, el proyecto que hemos tenido, me parece que hemos hecho la obra unas 10 o 12 veces, la idea era, hacíamos la obra de teatro, expresábamos, pues bueno, todo lo que necesitábamos despertar, ¿vale? Yo sé que aquí muchos de los que estamos ya hemos empezado un recorrido de cambio, ¿vale? Mas no siempre es fácil darnos cuenta de, voy a decir una palabra que no me gusta mucho, de la gran manipulación a la que estamos sometidos, ¿vale? Tengo una gran amiga que muchas veces dice así en voz bajita, dice: Jolín, María Elena, ¿tú te das cuenta de que estamos viviendo en una esclavitud socialmente aceptada? Yo me acuerdo que la primera vez que me dijo esta palabra fue como, guau, ¿qué me estás diciendo? Pero con el tiempo te das cuenta, ¿no? Te vas dando cuenta con tu recorrido para atrás, ¿vale? Yo, si empiezo mi recorrido, cuando yo estudié medicina, para mí no fue fácil. Yo vengo de una familia de carrera, mi padre era farmacéutico, muchos de mis familiares, de mis tíos, en el mundo de la medicina, en el mundo de la farmacia, y en mi casa era o estudias, o estudias, o estudias. Y, pues bueno, tenías que estudiar, ¿no? Es lo que se supone. Si tú estudias mucho, vas a saber y vas a poder, pues, ganar dinero, crear tu futuro, bla, 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 bla. Y bien, yo pues decidí, pues con 14, 15 añitos, yo dije que quería ser enfermera. Y en mi casa me dijeron, pues no, va a ser que no. Si te gusta la salud, vas a estudiar medicina. Si yo aquel día hubiera sabido todo lo que representaba aquella sentencia, yo les prometo que me planto, hago una pataleta y digo no. Pero como yo, pues bueno, pues yo estaba donde estaba y me dejaba llevar, pues empiezas el recorrido. Y el recorrido es que nunca se termina. Y que estudia, y estudia, y estudia, y horas, y horas. Yo a veces digo que para mí terminar la carrera de medicina fue como subir la Torre Eiffel.
y sube y sube y más exámenes y encima terminas la carrera. Yo tuve la suerte, bueno, el momento social en el que yo empecé la carrera cuando aquel hombre que nos gobernó durante muchos años falleció y todas las facultades se abrieron porque no querían gente en la calle. Y ahí estábamos y terminamos medicina, empezamos medicina cerca de 50.000 estudiantes y terminamos cerca de 30.000. ¿Saben cuántos lugares de trabajo había para estos cabezones que nos habíamos estado horas y horas estudiando? La gran empresa que nos da trabajo, la Seguridad Social, solamente podía asumir 1.200, 1.300 puestos de trabajo. Y éramos 15.000 peleándonos. 15.000 dijeron, mira, yo me monto una pizzería, el otro se fue a hacer política, el otro se puso el miliquito, se puso a hacer de payaso. Cada uno encontró su lugar, ¿vale? Pero muchos empezamos con oposiciones y oposiciones y empezamos a pelearnos entre nosotros. ¿Está sana la medicina? Si nos estamos peleando entre el propio colectivo. Sí, bueno, al final, cuando ya por fin, después de 10 años de estudios, vale, hay un día que entras por una sala, aquello fue peor que el teatro. Me acuerdo de aquella sala y yo con mi maletita, mi bata blanca y paseando por aquella sala, tan, 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 y habían, no sé, 30, 40 personas, yo no me puedo acordar de la cantidad de gente que había en aquella sala. Y yo tenía dos horas y media ¿para qué? ¿Para sanarlos? ¿Para ayudarles? ¿Para tratarlos? ¿Para saber qué les pasaba? Señores, ¿saben qué pasaba? Yo tenía un tiempo para pensar rápidamente cuál era el medicamento que le tenía que dar. Yo recuerdo que el primero que entró, mi mente, se pueden imaginar el intestino, yo era de las que me costaba ir de vientre, aquel día no me costaba nada. La primera persona que entró por la puerta, yo recuerdo que era como ibuprofeno, yo ya quería saber en mi cabeza qué le tenía que dar porque habían muchas más personas detrás. Y recuerdo que dije, stop, María Elena, para, túmbalo en la camilla. ¿Vale? Todo esto ha sido un proceso. Yo quiero agradecer a todos los médicos, a todos estos grandes compañeros que están manteniendo ahí la fuerza, la estructura, el corazón, el servicio de apoyo a cada uno de los seres humanos. Yo quiero agradecer a todos los seres humanos que están sirviendo a este gran herramienta que tenemos para cuando necesitamos al médico. Pero también quiero pedir que seamos conscientes de que cada uno de nosotros tenemos que ser nuestro propio médico, de que cada uno de nosotros tenemos que empezar a responsabilizarnos de nuestro bienestar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero de todo, sabiendo una cosa muy importante. Les voy a hablar de una canción. Una canción que yo escuché hará unos 4 o 5 años, ¿vale? Sé que muchos de ustedes han oído hablar de un gran movimiento que está ocurriendo, que se llama la Pachamama, ¿vale? La tierra, la vitalidad de la tierra. Y en este movimiento hay una canción que se llama, les invito a escucharla muchas veces en el YouTube, se llama Todos somos medicina. Y la canción dice algo así como, todos somos medicina, somos distintas medicinas, nos sanamos unos a otros. ¿Vale? De alguna manera, aunque yo haya estudiado medicina y muchas veces el hecho de que alguien haya estudiado, nos da una seguridad, ¿vale? Pero si empezamos a implementar, ¿vale? Un trabajo de respiración, un trabajo de nutrición, un trabajo de alimentación, un trabajo de pensamiento positivo, un trabajo de actitud positiva y muchísimos más trabajos que durante todo el día de hoy se nos van a presentar y empezamos a responsabilizarnos, vamos a ver que muchísimas veces, en muchos procesos, nosotros vamos a ser los que realmente estamos ayudando a nuestro propio cuerpo a que encuentre todo aquello que necesita para restablecer su propio bienestar. Bueno, yo
puedo empezar con otro tema y otro tema y otro tema, pero si alguien quiere hacer algún pequeño comentario, ahí estamos. Y si no, pues Tote, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, a ver, un momentito. Sí, mira, ven aquí, ponte el micrófono. No. Bueno, él me pregunta que cuente un poquito más qué es el factor de transferencia. Bueno, el factor de transferencia es una molécula que lo que hace es devolverle la inteligencia a mi propio sistema inmunológico. Es una molécula que compartimos con todos los animales, compartimos con el mosquito, con el águila, con la vaca, que la fabrica la naturaleza y que ahora mismo la tenemos disponible para cuando necesitamos que este sistema inmunológico coja el empuje necesario para recuperar su bienestar a nivel inmunológico. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, si alguien tiene alguna dudita más o alguien quiere... Ah, una cosita que quería comentar. Hemos traído agua de mar, ¿vale? Hemos hablado antes del agua de mar. El agua de mar es un gran nutriente. Tenemos que recordar que nosotros venimos, evolutivamente venimos del mar. Nuestro suero, el suero de la sangre, tiene exactamente la misma composición que el agua de mar. Y así como la sal, en el momento que se ha refinado, se ha convertido en tóxica para nosotros, ya no es tan sana, el agua de mar contiene todos los oligoelementos, minerales que necesita nuestro organismo. Tenemos agua de mar, afuera está un caballero, él se llama Per Ardèvol, yo voy a estar también con él, por si alguien la quiere probar, quiere saber un poquito más también cómo se toma. Y recomiendo encarecidamente que empecemos a tomarla, a cocinar con ella y a olvidarnos de la sal común. Y bueno, y así definitivamente un aplauso para todos ustedes. Muchas, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Elena, por tu gran charla. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Thank you.